en Doha, Qatar, porque el primer día fue ayer con el juego de México-Polonia, que fue toda una odisea. Ya después habrá tiempo para platicar más. Por lo pronto, el día de hoy empieza a las 2 de la tarde. ¿Qué hora son? Las 2 y media. 2:30. 2 y media de la tarde. Parte de la odisea de ayer y de hoy. Este es el Museo Nacional de Qatar. Por fuerita aparecen un montón de discos. Platillos voladores mal acomodados. Está divertido el edificio por fuera. Vamos a ver, no sé si vamos a poder entrar, si cobran, si hay que hacer reservación, no tengo idea. Vamos a ver, vamos a averiguar si podemos entrar, si podemos conocer el museo desde dentro. Y ya se verá si podemos tener imágenes. Por lo pronto, lo conocemos por fuera. Está bastante, bastante divertido. Lo que no platicaron en los programas de televisión es que son 3 edificios. Ya pasamos uno, estamos por debajo, bueno, por lo menos 3. Estamos pasando por debajo del segundo. Allá se ve un tercero y no sé si el que está a la derecha, un cuarto. Parecía que era un solo edificio, un solo complejo, pero no, son varios. Todos así con la misma estructura de platillos, como palillos chinos, pero con platillos. Ah, es que este está pegado, este sí es uno solo. No, acá ya adentro ya se ve diferente. Pero entonces son por lo menos unos 3 edificios. Ya entramos al museo con todo y boletos. Ya estamos, los platillos voladores continúan. Nada más quiero por adentro. Está retorciéndose con sus platillos voladores. El aire acondicionado está bien encendido, sí, eso. Ya está frío, dan ganas de poner su sudadera aquí adentro. Esta tienda que parece iglú. Qué mentira. Ninguno dice camello. A ese compadre, un ojo le corrió para el otro lado. Se vio triste. Ábrele. Está lloviendo. Ándale. Camellillo. Allá arriba vimos la vida en el desierto, aquí abajo se proyecta la vida en la costa, ya que sus compadres en verano trabajaban en el mar sacando perlas y en el invierno se iban al desierto a pastorear. ¿Pero de abogados? ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué hay? Abajo del barco. ¿Ah? Sure. Just
Just press the only ostras, this one and this one. Press, press. Like that. This one. It's no fish, no. See, just need to press it. This is ostras. Okay. Ya me morí, yo creo. No, que ese no. Creo que no. Está bien perro el museo. Tiene un montón, te va llevando por salas, laberintos, y tiene un montón de proyecciones gigantescas. En el patio del mismo Museo Nacional de Qatar tienen una cueva donde hay lagartijas y también hay murciélagos. Ay, para salir por ahí arriba. Ya se ocupó Indiana Jones aquí. Nos cayó la noche. Ahí está el estadio 974. Lo malo de levantarse a mediodía es que anochece muy rápido. Te levantaste a las 2 de la tarde. A las 2 salimos. Parte trasera, esta es la explanada, el patio del Museo Nacional de Qatar, donde tienen un lago bastante largo, bastante grande, todavía corre, ahorita no se ve mucho porque pues, está todo oscuro, pero todo corre a lo largo del patio del museo. Y aquí están aprovechando para ver el juego. Ahorita está jugando Costa Rica-España, no sé cómo va, pero ahí lo están viendo.